se logró decomisar más de 200 útiles escolares que no contaban con registro sanitario. El operativo se realizó en la Feria Escolar Tambina, ubicado en el Parque Andrés Avelino Cáceres. Sí, este es un operativo multisectorial, estamos con Seguridad del Estado, estamos con Diresa para los efectos de verificar los productos no didácticos y educativos que están expendiendo aquí en el Parque Cáceres, en el Tambo, ¿no? Para verificar si es que están regularizados dentro de la normatividad correcta, como es el registro sanitario, y también para los productos tóxicos, ¿no? Para justamente prevenir este tipo de delitos y evitar pues algún tipo de contaminación o toxicidad en los niños. Con la presencia de la fiscal de prevención del delito, Marlene Tapia Mamani, la Policía del Estado y la Dirección Regional de Salud de Junín, se realizó este operativo a los comerciantes que expendían útiles escolares. Se encontraron rompecabezas, tijeras, lapiceros, entre otros, que no contaban con registro sanitario. En el momento hemos decomisado un aproximado de 200 productos. ¿Qué comprende estos productos? En su mayoría son rompecabezas. ¿La Direza está efectuando este tipo de trabajos en qué lugares, en qué sectores? ¿También se va a continuar? Bueno, dentro de del cumplimiento de nuestro plan de trabajo anual, estamos realizando operativos de fiscalización inopinados, ¿no? No tenemos puntos fijos. En el momento lo decidimos por un tema de suspicacia. Algunos comerciantes se quejaron por esta fiscalización, aduciendo que no les devolverían lo decomisado. Ahora, ustedes se lo llevan el producto, se lo llevan en montón, en bloque. Y jamás de los jamases entregan, ni siquiera nos dan a dónde llega eso, a qué destino tiene.